Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los sencillos. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El misterio de la Santísima Trinidad nos lo ha dado a conocer Cristo Jesús con su venida al mundo. En muchos pasajes de la Escritura, Cristo nos da a entender cómo es Dios por dentro. Antes de Él, nadie había hablado de Dios por dentro, en su intimidad, en su interior. Esa comunicación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, jamás se le ocurrió a mente alguna contarlo y decirlo. Solamente Cristo, porque es Dios, Él lo vino a dar a conocer. Pero aquellas almas que se cierran a esa sencillez que está hablando el Evangelio el día de hoy, esas almas que se elevan mucho más por causa de su ego o de su soberbia, no van a ver jamás lo que Cristo nos quiso enseñar. Vuelvo a repetir, Cristo vino a mostrarnos a Dios por dentro. Esas almas soberbias no van a ver eso. Y por eso Cristo dijo, lleno de la alegría del Espíritu Santo, que le daba gracias a su Padre, Señor de cielo y tierra, por haber escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las ha revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor, dice. Te doy gracias. Y añade un poco más adelante, todo me lo ha entregado mi Padre, todo. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Y acá viene lo importante. ¿Y quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar? Aquellos, nuevamente regresa a lo primero que dijo, aquellos sencillos. Cristo quiere regalarle este don, este conocimiento, este infinito amor a aquellos que se abajan, como Él lo hizo. Cristo vino al mundo en un anonimato tal que no lo reconocieron los judíos. Nació en un pesebre. Estuvo 30 años oculto. Murió en una cruz. ¿Qué más sencillez que esa? Y Él quiere que sigamos ese camino de sencillez. Esa es la vía única para llegar a Dios Padre. Para llegar a la Santísima Trinidad. A una intimidad con Dios. El camino de la humildad, el camino nos lo ha marcado Cristo Jesús con su propia vida, con sus enseñanzas. Por eso es muy importante en este tiempo de Adviento comprender el mensaje que nos quiere dar en las Escrituras. Las Escrituras están orientadas a una preparación de algo que va a trascender, algo que nos sobrepasa, que es la Navidad, es la encarnación del Hijo del Hombre. El Dios infinito, eterno, que se hace carne, que se hace nada. El hombre también, para llegar a un conocimiento de Dios, tiene que hacerse nada. En realidad somos nada. ¿Qué somos nosotros los hombres? Seres de polvo, hombres frágiles, hombres y mujeres, pecadores. Lo único de lo que nos podemos enorgullecer, o lo único que podemos tener propios, son nuestros pecados. No tenemos nada que darle a Dios. Pero sin embargo, Él nos dice, abájense, sean sencillos. Es lo único que me interesa de ustedes. Su humildad, su desinterés. Y van a ver cosas mayores. Que el Señor los bendiga.